Relevamiento. Desde la Dirección de Educación Especial, hemos establecido como línea de acción trabajar articuladamente con los referentes lingüísticos que acompañan las trayectorias educativas de los y las estudiantes sordos y sordas de la provincia de Entre Ríos, reconociendo la importancia de su figura dentro de las instituciones, ya que es la persona sorda el hablante natural de la lengua de señas y que se constituye en el elemento más importante que los identifica como comunidad lingüística minoritaria y diferente, y que a partir de la interacción permite la construcción del patrimonio e identidad cultural. Consideramos necesario comenzar a trabajar sobre este perfil, roles y funciones, y para ello requerimos de sus aportes como insumo para la elaboración de una nueva normativa. A continuación, detallamos algunos puntos a tener en cuenta como guía para los aportes. Pueden sumarse otros puntos que no están explicitados. Perfil del referente lingüístico. ¿Qué características consideras necesarias que deba cumplir la persona que ocupe este lugar dentro de una escuela? Por ejemplo, competente en LSA, persona con formación académica, educación obligatoria, tecnicatura de LSA Pulsa y otras. Que demuestre capacidad de liderazgo, principios sólidos en valores éticos y morales, con capacidad de crear, proponer, analizar, concertar, innovar y proyectar acciones que beneficien el desarrollo integral del estudiante sordo, etc. Funciones. ¿Cuáles serían las funciones a desarrollar como referente? Ejemplo, aportes a los proyectos educativos de la escuela desde su especificidad. Participación activa en las propuestas pedagógicas y planificación didáctica. Realizar un trabajo como pareja pedagógica con los docentes de la institución. Coordinación de talleres para padres, docentes y comunidad. Proyectos de trabajos y o de investigación con la participación de los equipos de la escuela. Elaboración y producción de material específico para el tema que se desarrolla. Cuentos, taller de filmaciones, uso de video.